Pues también eso de la terminología, y yo lo mencioné y alguno más de ustedes lo mencionó, que ojalá que cuando llegara Javier Duarte a México, la denuncia, la demanda, los argumentos que tuviera el Ministerio Público para su detención fueran firmes, estuvieran perfectamente fundamentados y desde esa terminología que tú señalas, estuviera perfectamente definida para que no tuviera salida. Y no fue así. Los tres personajes, los tres ministerios públicos que se presentaron a dar el señalamiento para la presunción de culpabilidad, porque hasta el momento es presuntamente inocente según la nueva ley, ¿no? Pues sí, pero hay quien es capturado en flagrante Y en este caso, y le ¿no? siguen llamando sospechoso. Pues no hicieron una presentación de la acusación lo suficientemente sólida, por lo que el abogado del Toro tiene la confianza en que de aquí al sábado no podrán hacer las modificaciones necesarias en la acusación que se le está haciendo. Y en este momento se considera que Javier Duarte tenía razón al decir que empezaba el show. Un mal fundamentada, y lo hemos visto en otros casos, que se presenta el Ministerio Público con una acusación que le pueden dar vuelta, un buen abogado le puede dar vuelta a la hora que tiene que el juez dictaminar la formalización de la detención, que quede detenido formalmente y considerándolo ya candidato a un juicio para determinar la sentencia. Y en este momento, tal como presentaron las acusaciones estos tres ministerios públicos, al grado de que cambian de 400 y tantos millones de pesos que se le estaban atribuyendo como perjuicio en contra del estado de Veracruz, nada más pudieron comprobar 38, 38 millones. Y ese cambio en las cantidades y esa forma de no comprobar que efectivamente habían desaparecido da la posibilidad al juez de decir que hay una duda razonable en lo que están manifestando los ministerios O públicos. sea, quiere decir esto, que no tenían preparadas las pruebas y que pidieron la extradición sin haber preparado las pruebas. O sea, que de haberse llevado a cabo el juicio de extradición, ni siquiera lo hubieran podido traer. Es una total falta de responsabilidad el que está llevando la averiguación previa. Porque si no tiene los elementos, ¿cómo pidieron la extradición? Quiere decir que si Duarte no le da Se piden por a allanarse a la la extradición, a lo mejor la gana. se acusa a rajatabla, exagerando los delitos, amontonándolos cuando no vienen al caso, Ahora, de manera evidente. es el asunto más importante que tiene la Procuraduría. ¿Cómo será con los otros? Es decir, si este que está todos los ojos de la nación puestos en ellos presentan este tipo de pruebas y con este tipo de resultados, ¿cómo serán las averiguaciones de Juan Pueblo? Los No, ya tres sabemos. agentes del Ministerio Público Federal no fueron capaces de responder a las preguntas de Duarte Ochoa y su equipo de abogados. Ellos las plantearon en un afán de demostrar su inocencia. Plantearon esas preguntas. Los funcionarios de la PGR hicieron una pobre argumentación de los delitos presuntamente cometidos. Incluso los que fueron incorporados por parte de la Secretaría de Educación Veracruzana, en los que se señalaba que habían adquirido joyas, inmuebles y diversos artículos con recursos federales, no pudieron argumentar
que fuera efectivamente en ese sentido. Total, que tal como lo habíamos comentado aquí en el programa, parece ser que esto no va a tener el resultado. Y uno sospecha que es deliberado, porque no hay que olvidar que es amigo. Es el orgullo de la... De la corona. De la administración, la nueva generación de políticos y gobernantes. Se daba como ejemplo a este Duarte. La próxima audiencia será el sábado. Entonces, tiene el abogado defensor, tiene estos días para elaborar una defensa, y los del Ministerio Público tendrán que incorporar a su petición una serie de detalles que no dejen duda en el juez para formalizar el ¿cómo le llaman? Prisión, el auto de formal prisión. Por lo pronto, el Poder Judicial dio un revés a Veracruz a todas las acusaciones que tiene el gobierno de Veracruz contra Javier Duarte al otorgar un amparo al exmandatario contra dos órdenes de aprehensión por abuso de autoridad e incumplimiento del deber público. Y desde luego, cuando se enteran otros funcionarios de lo que está sucediendo, el propio secretario de Salud, el doctor Narro, dice, oigan, ¿cómo? Pero si ya nosotros como secretaría ya señalamos que no se comprobaron los gastos en varios puntos de lo que ellos habían entregado al gobierno de Javier Duarte para la adquisición de diferentes cosas relacionadas con la salud. Dice, no puede ser que ahora las afectaciones al presupuesto no tengan manera de comprobarse. Me da, hay algo terrible acá. Si él logra vencer, y entonces su estrategia era razonable, uh-huh, él quería ser juzgado por priistas. Uh-huh. Si él logra vencer, aunque llegue un gobierno de oposición, no se queda inmune, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, aunque llegara alguien de oposición que quisiera mejorar las cosas, ya no podría. Dos, no le han dado el amparo. Los medios de comunicación suelen confundir entre dar un amparo, que es anular totalmente el acto reclamado, dejarlo sin efectos, en este caso poner en libertad a Duarte, y dar una suspensión. La suspensión quiere decir solamente que queda a disposición del juez para lo que se resuelve en ese amparo. Pero no es un amparo, es una suspensión. No, el amparo es efectivamente, como tú señalas, para evitar la detención. Para que ese amparo se eche para atrás, ya no tenga validez, se necesitan comprobar con documentos los delitos por los cuales está girada la orden de aprehensión. Es decir, dan la suspensión y esa suspensión no impide que lo detengan si el delito es de los que es de los de prisión. Si es los de prisión, lo pueden detener, pero queda a disposición del juez. Solo evita que lo detengan si los delitos no merecen prisión. Entonces, por la presunción. Sí, entonces sí evita que lo detengan, así es. Por otra parte, el que ya tiene una suspensión provisional es Roberto Borge, que está en Panamá detenido, y ahora también estaremos esperando a ver qué sucede. Y Yarrington, detenido en Italia, acusa persecución política. Él es un hombre decente, honesto, en todos sentidos, y lo que sucede es una persecución política.